El Monte Pindo tiene mucha historia, pero se conoce muy poca. Entonces, aquí vamos a ver o que dicían os nosos vellos, porque escrito non hai moito. Agora van aparecendo libros e tal, pero do que se vai contando. Non hai un libro antigo que nos conte unha historia. Así que vamos a ver. Monte Pindo. Que é o Monte Pindo? O Monte Pindo é un conglomerado de rocas graníticas que se eleva formando pequenas cordilleras orientadas en todas as direcciones. E se encuentra colocado en el ayuntamiento, se encuentra situado en el ayuntamiento de Carnota, provincia de La Coruña. E que é o que se sabe do Monte Pindo? Non se sabe moito, porque non hai un libro antiguamente, antigo me refiero, que explique a historia do Monte Pindo. Se non houve, non se conservou, desapareceu. Entonces, lo que se sabe é lo que contaban as leyendas. E que son as leyendas? As leyendas son os relatos que nos contaban nuestros maiores de generación en generación, de abuelos a nietos. E podemos encontrar arriba en la Moa e por el Monte Pindo podemos encontrar restos arqueológicos que nos demuestran que el Monte Pindo estuvo poblado, pero non sabemos exactamente desde cuándo. Sabemos hasta cuándo, pero non desde cuándo. Pero desde luego foi antes de Jesucristo. Que aquí llegaron unas gentes que suponemos, porque como he dicho antes, non hai nada escrito, ¿no? Pero suponemos que fueron los griegos, los celtas, incluso los fenicios, los vikingos, yo que sé, y los romanos. Los romanos tienen los últimos. Y estas gentes llegaron aquí, tal vez, en busca de los minerales que aquí se encontraban. Que aquí en el Monte Pindo aparecían muchos minerales. Y todavía se encuentra, es fácil encontrar aún, wolfram y estaño, en el propio filó. Pero a estas gentes, nuestros abuelos, nuestros antepasados, le llamaban los moros. Entonces nosotros vamos también a hablar de los moros. Vamos a llamarle también moros a la gente que habitó el Monte Pindo. Y esos moros, en el siglo I de nuestra era, estaban acaudillados por la reina Lupa. La reina Lupa vivía en Santiago, pero era la que mandaba por aquí a los moros estos. Y en ese tiempo llegó a Galicia el apóstol Santiago, procedente de Palestina, y predicaba el cristianismo. Algunas personas que creían en las enseñanzas del apóstol se convertían al cristianismo. La reina Lupa y sus moros no estaban de acuerdo. Se conoce que ellos tenían otras religiones. Y entonces perseguían al cristianismo. A los cristianos, a los que se iban convirtiendo al cristianismo, los encarcelaban y los castigaban. Entonces el apóstol, cansado de predicar y ya de edad avanzada, regresó a Palestina. Y en Palestina murió. Entonces sus discípulos lo cogieron, lo llevaron a la orilla del mar y lo estaban velando en la orilla del mar. Cuando por la noche ven que se acerca una barca, que se decía que era una barca de piedra. Ven que se acerca una barca. Esa barca
no traía tripulación. Venía solo. Venía manejado por la mano divina. Entonces ellos se embarcaron en esa barca y la barca comenzó a navegar sin que ellos maniobraran nada. La barca siguió, continuó su rumbo de navegación y llegó a Galicia. Entonces, cuando llegó a Galicia, que llegó, entró en Galicia por las Rías Bajas y subió por la Ría de Padrón, hasta el final de la Ría de Padrón. En el final de la Ría de Padrón había allí una gran piedra, una piedra grande que ellos, los discípulos, llamaron Pedrón, a esa piedra, y de ahí viene el nombre de Padrón. Amarraron la barca a esa piedra y esa barca, que se decía que era de piedra, tenemos que hacer aquí una aquella, tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces había entre Galicia y Egipto había un comercio, que Galicia exportaba piedra para Egipto. Esa piedra iba transportada en barcos, que a esos barcos le llamaban los barcos de la piedra. Entonces, la barca del apóstol posiblemente era una de esas barcas de la piedra y le llamaron barca de piedra. Bien, algunos apóstoles quedaron, algunos discípulos de Santiago, quedaron con el apóstol, con el cuerpo de su maestro, en ese Pedrón, en la ría de Padrón, y otros fueron a Compostela a hablar con la reina Lupa para pedirle ayuda a la reina Lupa. Entonces llegaron a Compostela, van junto a la reina Lupa y la reina Lupa casi no los atendió. Les dice: váyanse ustedes a Duyo, Duyo, un pueblito cercano por ahí de Finisterre. Váyanse ustedes a Duyo, allí tengo gente de confianza que esos pueden ayudarme. Entonces ellos se fueron a Duyo, pero la reina le había dicho a esa gente de su confianza: si alguien llega aquí recomendado por mí, es para que los detengáis, los encarceléis, incluso que lo matéis. Entonces, nada más llegar los discípulos a Duyo, inmediatamente fueron hechos prisioneros y los metieron en la cárcel. Pero por la noche, estando en el calabozo, se presentó un ángel en el calabozo y misteriosamente abrió un boquete en la pared. Entonces los puso en libertad. A la mañana siguiente van los guardianes a la cárcel y los prisioneros habían desaparecido. Y los prisioneros iban camino de Compostela para contárselo a la reina Lupa. Entonces salieron en sus caballos persiguiendo a los fugados, ¿no?, que se habían fugado. Entonces, cuando estaban los discípulos llegando próximo a Santiago ya, cruzando el río Tambre, en el lugar que hoy le llamamos Puente Maceira, los discípulos pasaron el puente y estaban siendo ya alcanzados por los guardianes. Cuando van los guardianes en sus caballos pasando el puente, misteriosamente el puente se derrumbó y la corriente del agua arrastró a los caballos y a los caballeros. Entonces los discípulos llegaron a Compostela, le contaron a la reina lo que había ocurrido y la reina dice: pero ¿cómo es que esta gente se salvó de Duyo? Esto ya es un milagro, no se podían salvar ya de Duyo. Pues se salvaron. Entonces la reina dice: bueno, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y ellos le dicen: nosotros queremos que recibas a nuestro maestro de muerto, que no lo has querido recibir con vida, recíbelo ahora de muerto. Y necesitamos un medio de transporte para transportarlo y llevarlo a un lugar donde podamos enterrarlo y que no sea profanado por los infieles. Entonces la reina Lupa le dice: váyanse ustedes al monte de Barbanza, el próximo a Noé, váyanse ustedes al monte de Barbanza, ahí encontrarán un grupo de toros, cojan
ustedes una pareja de esos toros, únzalos a una carreta y lleven a su maestro a donde quieran. Entonces ellos fueron. Pero la reina Lupa sabía que aquellos toros eran bravos, feroces y salvajes. Y entonces no iban a poder cogerlos. Pero los discípulos llegan a Barranza, ven los toros, se acercan a los toros, cogen una pareja de toros, los toros se portaron como mansos corderos, tiraron de la carreta como si estuvieran amaestrados ya de antemano. Entonces la reina Lupa dijo, pero este es un misterio, este es un milagro, ¿cómo se salvan de Duyo? Y ahora estos toros, tan feroces y salvajes como son, se portan como mansos corderos, esto es un milagro. Y entonces las doncellas de la reina Lupa le dicen, señora, si usted deja libres a los cristianos que tiene prisioneros, este milagro podrá continuar y su hijo recuperará la vista, que la reina Lupa tenía un hijo ciego. Bien, entonces la reina Lupa ordena que lleven al cuerpo del apóstol al mismo Compostela, que allí estará a salvo de toda la corruptela. Ahí estará. Entonces, el hijo de la reina recobró la vista. Enterraron el apóstol en la que es hoy la calle del Franco en Santiago, cerca de la catedral, al lado de una fuente. Allí se conserva una capillita que es el sepulcro del apóstol, que más tarde, cuando se construyó la catedral, llevaron a los restos del apóstol en una urna de plata y los colocaron debajo del altar mayor de la catedral de Santiago. Bien, la reina Lupa después murió y la trajeron a Duyo, donde ella tenía su gente de confianza. Y ahí acordaron llevar a la reina Lupa a una montaña de Galicia y darle sepultura. Se supone que la montaña de Galicia es el Monte Pindo y que está enterrada al sur de la Xeramoa, en el campo que le llamamos hoy el campo de la reina Lupa, inmediatamente dentro de la muralla. Con 7 millones en la cabecera, 7 millones en los pies, fin oro, bien. Entonces, los moros continuaron aquí, que continuaron hasta el siglo XV. Que en el siglo XV fueron expulsados por los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que hicieron la unificación de España y después quisieron que en su reino todo el mundo fuera católico. Y llegaron aquí y los moros no quisieron ser católicos. Entonces los reyes les dijeron, muy bien, pues tenéis que marcharos, pero vuestras pertenencias ahí quedarán. Bien, ¿y estos moros aquí a qué se dedicaban? Pues se dedicaban, además del comercio que podían tener con los minerales que juntaban por ahí, se dedicaban a la piratería. Desde lo alto de la Moa y del Pedrullo y Peñafiel vigilaban el océano Atlántico. Y cuando veían pasar los galeones, los barcos de aquel entonces, que iban cargados de mercancías de toda clase, iban a asaltar esos barcos. Obtenían el botín, se venían para tierra y se escondían entre estas rocas, acumulando riquezas y tesoros entre estas rocas del Monte Pindo. Cuando ellos marcharon, la gente de por aquí de los alrededores fue al monte en busca de los tesoros que ellos no pudieron llevar. También se dice que llegaron los ejércitos ginomandiños y tal y que destruyeron todo cuanto había. Pero que se sepa, tesoro no apareció en el monte. Si lo dejaron, aún está. Que se sepa, no apareció nada. Bien. Y esto, leyendas de estas continúan, pero lo vamos a dejar aquí únicamente. Ahí al lado de la Xeramoa, estamos así, ¿no?
se encontró en el año 1950, que era el siglo XX, cinco siglos después de que marcharon los moros, se encontró una jarra de barro muy escondida debajo de una roca, se encontró de pura casualidad, y esa jarra databa del siglo XV, por lo tanto llevaba allí cinco siglos. ¿Y qué hacía esa jarra ahí? Que la colocaron, que no fue puesta de casualidad, no fue tirada, la colocaron. A lo mejor estaría señalando donde había un tesoro. La jarra esa se entregó en el Museo del Padre Sarmiento de Santiago de Compostela, que ahora está en el Museo do Povo Galego de Santiago de Compostela. Bueno, también en los campos de la Moa decían nuestros viejos, nuestros antepasados, que era un magnífico hospital, que cuando había una persona enferma y el médico la daba por desahuciada, ya aquí no hay nada que hacer, llevaban a esa persona, a ese enfermo, a los campos de la Moa y le decían un último remedio. ¿Y qué era? Tendían al paciente en el campo, alrededor del paciente cortaban el campo, apartaban el paciente y quedaba la silueta del paciente en el campo. Arrancaban ese terrón, arrancaban ese terrón, lo ponían allí encima de una roca a secar el sol, y que en muchos casos, según ese terrón iba secando, el paciente iba recobrando la salud. Bueno, y ahora, si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría leer ahora unas poesías hechas por mí.